Ya estamos con imágenes de lo que es Senegal, que va a ser la primer comparsa que a nivel del concurso ya esté abriendo este desfile. Algo importante, Coco, para mencionar también. Cuénteme. Que hablamos esta semana con uno de los integrantes de Valelé. Valelé es una comparsa inclusiva, es la primera comparsa inclusiva, que también tuvo la oportunidad de estar en el inicio de este desfile. Así que bienvenida sea más otro movimiento para la gente con capacidades diferentes, ¿verdad? Perfecto, fue la segunda en desfilar entonces la comparsa. Pero como decíamos, ya tenemos a esta Senegal que se viene a nivel de concurso en esta primera noche de desfile de llamadas. Cuénteme, Peque. Con los hermanos Roberto y Carlos González, como siempre, al frente, y en esta oportunidad con Sofía González y Lorelei y Lola Acosta como vedettes. Muy bien, y vemos tremendo despliegue de banderas. Senegal es una comparsa que salen desde el buceo. Nos tienen acostumbrados a ese toque tradicional que tienen ellos. Y tienen a una maravillosa vedette como Sofía, que es mi amiga. Y tienen también por acá, si me permiten, a Flavia Goularte, que está debutando en esta llamada con la gente de Senegal. ¿Cómo anda, Flavia? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Qué se te dio por salir en llamadas? Bueno, conocí a gente y me gusta, aparte, mucho. ¿Bailas candombe habitualmente? No, es el primer año que salgo en una comparsa, pero no. Me gusta. Por ejemplo, ¿eras de venir a las llamadas y pararte a bailar cuando pasaba la cuerda? Sí, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo viste estas primeras cuadritas? Precioso. Y queda todavía para seguir disfrutando. Me encanta. Yo te voy a pedir, sí. No hay un ritmo muy candombero ahora, sí. En realidad, pero yo te voy a pedir que le bailes un poco a la gente que está en su casa para que le demuestres ese amor que tenés, que te está llevando a debutar en la noche de hoy con Senegal. Muchas gracias. Ahí la tienen ustedes a Flavia Goularte, divina, debutando en este primer día de llamadas aquí en Isla de Flores. Ya se viene la Senegal, ya se vienen los colores, estamos viendo el rojo, el verde, el amarillo, ya tenemos las banderas por nuestro puesto de trabajo, más allá vienen las bailarinas, las vedettes, los bailarines y la comparsa, la cuerda de tambores, eso que va a estar sonando y mucho en la noche de hoy aquí en Isla de Flores. Un numeroso cuerpo de baile trae Senegal. Y un muy, muy laborioso vestuario por lo que estoy mirando desde acá. Cuénteme, Mauro. Teníamos el piripicho abajo. Ahora sí. Y hablando de Senegal, que es una comparsa que ha desfilado ya en la década de los 80, recordamos, nacida ya concursando en el 81. Y un hecho, ¿no? Lorelei y Lola Acosta, ni que hablar, la gran vedette, supo protagonizar en estos 60 años, obviamente para nombrar a la gran Rosaluna, en aquel espectáculo justamente homenajeando a Rosaluna, en una idea de ella. Y en estos 60 años, obviamente, cabe destacar a una de las grandes vedettes como fue Rosaluna. Esta Senegal que ya pasó por el Teatro de Verano, que la tenemos también a nivel del concurso oficial de agrupaciones del carnaval, que viene con los textos de Charito Martínez, Una fenómena. Debuté con Charo en la revista El Mundo de Canela por allá por el año 93. Una fenómena. Una fenómena. La reina del milongo. Una de esas, sí, una de esas voces que no es necesario verla para saber que está cantando la Charo, ¿no? Sí, sí. Así que es increíble, ¿no? Ese deleite que tiene, esa voz media garraspera, ¿no? Realmente espectacular. Bueno, ella es quien está a cargo, como decíamos, de los textos de lo que ha presentado Senegal en este carnaval 2016. Muy colorido el vestuario de Senegal y en instantes realizaban la coreografía, que ojalá que cuando lleguen por acá hagan el corte, así la vemos más de cerquita, pero sé que la coreografía es de manos de Sofía González, una de las vedettes. Creo que la creó junto con Majo es la del 13. Después Majo quedó sin salir. Exactamente. Pero le mando un beso enorme porque es una divina y tendría que estar acá en la llamada porque baila candombe como una diosa. Majo, te quiero, me encantás, sabés que sos una grande. Y nada, ya tendrás alguna otra oportunidad para lucirte en otro conjunto, pero realmente una pena me da no verte en esta avenida.
Se viene Senegal, señores, a través de la pantalla de BTV con esta producción de Tenfield para todo el país y para todo el mundo, porque ya son muchos los uruguayos que se han pronunciado a través de nuestras redes sociales, que nos hacen saber desde qué lugar del mundo nos están viendo. Vaya un abrazo apretado, un beso a la distancia a todos y cada uno de ellos, que sabemos que de alguna forma vamos llevándole un pedacito del Uruguay, un pedacito de nuestra cultura, como es el carnaval, como es en la noche de hoy, como decíamos, el chico, el repique y el piano. Este desfile de llamadas. Primera noche a través de la pantalla de BTV, que ya es una realidad. En el 60 aniversario del desfile de llamadas, desfilando Senegal. Bueno, Coquito, mire, ahora ya me empiezo a indignar porque veo una chica del cuerpo de baile, hermosa, pero la acaban de descargar un pomo de espuma en la cara y sobre el vestuario. No me parece, vamos a ver qué pasa con la espuma. No, nunca pudimos contra la espuma. Le acaban de arruinar el tocado, el maquillaje, porque le esparramaron toda la espuma en la cara. Y bueno, señores, mañana a ver si nos ponemos las pilas a los papás de los niños y no les compren espuma, cómprenle papelito. Nos metemos en el corazón de esta Senegal en vivo a través de la pantalla de BTV con esta producción de Tenfield. Disfruten de estas imágenes, señores. Arrancó la primer noche de llamadas.
Impresionante la cuerda de tambores y el desfile de esta Senegal para estar abriendo este desfile de llamadas, ¿eh?